United States of familias y Gogues, vaya partido que acabamos de ver. Si bien no cayeron los goles, hubo emociones, un partido muy muy bueno que queda 0-0 entre el equipo inglés y los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que acertamos nuestra predicción, un menos de 2.5 goles, acertadísimo, más fácil imposible, 0 goles en el partido. Nos llevamos una cuota 2.0. Así es, familia, una excelente predicción. Vamos ya para mañana. Mañana estaremos en el Estadio Lusail viendo el partido entre México y Argentina. El partido está calientito, pero muy, muy caliente. Entre las aficiones, los medios, absolutamente todo. Se juegan todo mañana prácticamente. Si pierde Argentina, está prácticamente eliminada. Si pierde México, tendrá alguna oportunidad, pero se complica muchísimo. El Tata Martino ha anunciado que jugará con una línea de 5. ¿Para qué? Para mantener a Messi fuera del área y no construyan peligro. A partir de ahí, manteniendo la puerta en cero, México tratará de ir al frente. Esperamos que sea un partido trabado, probablemente en el medio campo. Así que el pronóstico, vamos para mañana con un menos de 2.5 de nueva cuenta. Tenemos una probabilidad del 70% que sea un partido de 3 o menos goles y un índice de confianza del Soccer Buddy del 53% para el under 2.5. También el oscilador de totales nos está dando una tendencia para ambos equipos en el under. Así que vamos con el menos de 2.5, cuota 1.90 aproximadamente. Así que esa es la predicción, estaremos ahí, lo estaremos viviendo. Y recuerden, no olviden suscribirse y activar notificaciones, que seguiremos durante toda la Copa del Mundo. Así que activen notificaciones, suscríbanse y nos vemos mañana. ¡Chao!